Good morning. We're going to talk about negative and question. Buenos días, vamos a hablar de negative and question form in the present simple. In the present simple, we use done or doesn't for the negative, para la parte negativa, o do or does for the question. The negative form we use for I, you, we, or they, we use don't. For example, I live in Palmira, affirmative. You eat pizza at weekend. We drink coffee in the morning. They go to the gym on Saturdays. These sentences are affirmative. Estas oraciones están afirmativas. Meanwhile, mientras tanto, if I put them in the negative form, si la colocamos en forma negativa, diríamos, I don't live in Palmira City. El don es la forma negativa. I don't. Es como decir not. Es como decir no. I don't live in Palmira City. You eat pizza at weekends. You don't eat pizza at weekends. We drink coffee in the mornings. The negative form, la forma negativa, the negative form is we don't drink coffee in the morning. They go to the gym on Saturdays, diríamos, they don't go to the gym on Saturdays. In he, in she, he or it, es decir, la tercera persona, cuando el verbo en forma afirmativa, we put an S, ES o IES, es decir, en forma afirmativa, en la tercera persona, cuando tenemos al... Y al verbo le colocamos la tercera persona. Usamos doesn't. Esto quiere decir que colocar el auxiliar doesn't, como pueden notar, doesn't tiene, tiene una ES, el cual representa, el cual reemplaza la tercera persona. Doesn't. Entonces yo digo, Peter swims in the river. Como podemos observar, el swims, el verbo swims, va en tercera persona, lleva una S, pero al colocarle doesn't, esa S, we change it, la cambiaríamos, we change it, a doesn't, cambiamos la forma negativa con doesn't, es decir, que swim quedaría normal, quedaría Peter doesn't swim in the river. Repito. La tercera persona en affirmative sentences decimos, my sister plays the piano. Es decir, que al verbo le colocamos una S, una S, o una ES, o una IES. Cuando hablamos de él, de ella o de eso. Pero cuando vamos a la parte negativa, al usar el doesn't, ya no colocamos tercera persona porque la tercera persona en sentido figurado la lleva el auxiliar, que sería doesn't. Entonces decimos, my sister doesn't play the piano. It rains in the summer, llueve en el verano, igual. It rains, que es el verbo, lleva a tercera persona. Al colocarle el doesn't, el verbo ya no llevaría a la tercera persona. It doesn't rain in the summer. Este cambio se debe porque el auxiliar doesn't ya no lleva. Entonces para he, she o it, usamos doesn't en forma negativa. It doesn't rain in the summer. Mary works in a restaurant. Diríamos Mary doesn't work in a restaurant. Como pueden notar, el verbo work ya no se le coloca S porque la tercera persona, the S, o sea, la S o ES, de su efecto, la lleva el auxiliar, que sería doesn't, que traduciría para nosotros no. Mary no trabaja en un restaurante. El doesn't traduciría no. Mark drives a motorcycle. Cuando hablamos de Peter, hablamos de he, o sea, hablamos de él. Y cuando hablamos de Mary o Mark, en el caso de Mary hablamos de she y en el caso de Mark hablamos de he, o sea, decimos, Mark doesn't drive a motorcycle. Es decir, el verbo drives en afirmativa, Mark drives a motorcycle. Lleva una S porque es tercera persona y estamos hablando en forma afirmativa.
Solamente usamos don't o doesn't cuando usamos la forma negativa, cuando vamos a hacer una frase negativa, cuando vamos a negar algo que no es cierto. Entonces decimos, Mark doesn't drive a motorcycle. En este caso, John watches series, John ve series. Tenemos la yes. Cuando vamos a forma negativa de is, que se marca en rojo o subrayada en rojo, washes, cuando la pasamos a forma negativa, ya no usaríamos el es, sino que el verbo quedaría watch. Y usamos el doesn't. El doesn't siempre lo usamos antes del verbo. ¿Cuál es el verbo? Wash, swim, play, rain, works, drive. Y el verbo quedaría normal. Ejemplo. John doesn't wash a motorcycle. John doesn't wash a motorcycle. In questions, en preguntas, tenemos dos clases de preguntas. Una que es one that is yes and no questions. Preguntas sí y no. The yes and no questions, we use it to. Lo usamos para, we use it to confirm or deny information. Lo usamos para confirmar o negar información. Y las W questions, que la vamos a ver más adelante, la usamos para dar información. Una yes, no question, no lleva ni what, no lleva what, where, who, when, etc. ¿Qué es una yes no question? Es cuando confirmamos información. Una W question sería cuando usamos where, que sería dónde. Entonces estoy pidiendo información. Ejemplo de una yes no question. Para la yes no question usamos do como auxiliar solo. Con los siguientes sujetos. I, you, they o we. Do I have a dog? Do you come from Brazil? Do they study? Do they study in the school? O do we have a dog? Como pueden ver, colocamos una yes, en las preguntas yes, no questions, el auxiliar do, que está en azul, para formar la pregunta. Luego seguimos con el sujeto que puede ser I, you, they, o we. ¿Sí? Cuando hablamos de yo, tú, ellos o nosotros, y el resto queda normal. As you can see, in the question form, we use interrogative mark at the end. Como pueden ver, en la forma de pregunta, solamente colocamos el signo de interrogación al final y el do al principio para que sea pregunta, si es una sí o no. En el caso que sea una yes, no question, yo si es positiva, yo digo yes, que sería sí. Entonces yo digo, posibles respuestas. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. If I ask the question, si yo hiciera la pregunta, do I have a dog? Yo puedo responder, yo, do I have a dog? Entonces yo responderé. Yo puedo responder, yes, I do, o yes, you do. Si yo dijera, do they come from Brazil? Ellos vienen de Brasil. Usa el mismo sujeto. Yes. The question, la pregunta se refiere, the question refers to they. Entonces diríamos, yes, they do. Si fuéramos negativo, diríamos, no, they don't. Usamos en este caso el don't para responder corto. Estas son preguntas, preguntas de respuesta corta. Es decir, sí o no. Pero siempre debemos complementar. Yes, they do, o yes, you do, o no, you don't, o no, they don't. Si yo preguntara, do we study in the school? Podemos responder, yes, we do, si estudiamos. Cuando decimos yes, we do, estamos diciendo que sí. Y decimos no, we don't, complementamos para decir que no. No.